aplauso fuerte al que vive. Es Cristo Jesús nuestro libertador, Cristo Jesús nuestro Señor, Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Alce, alce estandartes de victoria en su honor y resuene con fanfarias a su majestad. Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. ¿Cuántos pueden marchar? Abran paso, abran paso, abran paso, abranle paso, abran paso a su majestad. Al Señor nuestro Dios, poderoso Rey vencedor, 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 vencedor. Abramosle paso al Señor. Abran paso, abran paso, abran paso a su majestad. Abran paso. Póngase a leer las escrituras, póngase en ayuno y en oración para que Dios le hable a su corazón. Y sepa bien todo el que me está escuchando que mientras usted ande en pecado y desobedeciendo a Dios, usted no va a oír la voz de Dios. Entienda, si un hombre viene de parte de Dios y tú andas en pecado, el hombre de Dios se va a acercar y te va a decir: hermano, arrepiéntete. Algunos están temblando de miedo, otros de coraje mientras me oyen, amado hermano, pero esta es la palabra de Dios verdadera. ¿Quieres oír profecía? ¿Qué fue lo que aconteció en el tiempo de Jeremías y que está a punto de acontecer en nuestros días también? Y pon oído a esto, amada persona, y déjate de juegos y de engaños y de tonterías. La Biblia dice que el pueblo no quiso oír las palabras de Jeremías, creyeron las palabras de Ananías hasta que vino el rey de Babilonia y se los llevó cautivos. Ellos no entendieron hasta que el juicio los alcanzó. Así acontecerá a esta terrible generación, la cual le ha dado la espalda a la palabra del Dios del cielo. Pero si usted quiere salvarse, busque a Cristo de la gloria. Recíbalo en su corazón, que el Espíritu Santo lo llene. Porque si usted tiene la unción del Espíritu Santo, usted no podrá ser engañado. Dice la bendita palabra de mi Dios, la bendita palabra. Congréguese en una iglesia, sea lleno del Espíritu Santo, manténgase en santidad y espere. Mis amados hermanos, en esta noche yo quiero traer este mensaje comenzando haciéndole una gran pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es tu precio? ¿Qué responderías a una pregunta como esta? ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu precio, amada persona que estás escuchando? Es una pregunta muy importante, aunque tal vez digas que nunca te la han hecho. Piensa bien si tú tienes un precio. Medita bien en la respuesta, amada persona que escuchas, porque la mayoría de la gente diría que ellos no se venden. La mayoría de las personas diríamos inmediatamente que no tenemos un precio, que nosotros no nos vendemos por nada. Pero avancemos en el mensaje para ver qué tan cierto es eso, querido pueblo. Y dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La realidad es que la humanidad, en su mayoría, las personas sí tienen un precio. Ellos cambian su postura. Ellos cambian sus pensamientos cuando hay intereses de por medio. La mayoría de la gente, cuando hay algo que trae conveniencia a su vida, ellos pueden variar en sus pensamientos y en sus acciones de acuerdo al interés que haya de por medio. Dios está diciendo en su palabra que la raíz de todos los problemas que hay en el mundo es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el interés que la carne siente por todo lo que mira. Acuérdese usted que Jesucristo fue tentado por el enemigo y en una de las tentaciones Satanás le ofreció los reinos del mundo, porque Satanás sabe que la gente cae a través de esas cosas. Mas bendito sea el Cristo de la gloria, que él respondió como debemos responder todos y reprendió a Satanás diciéndole que solo a Dios se adora. ¿Por qué? Porque el Señor enseña en su palabra que cuando una persona pone su mirada y su corazón en las cosas materiales, está quitando al Señor de su corazón y poniendo otro Señor, que son los bienes materiales y la riqueza. Mire, amados hermanos, tal vez todavía mientras me escucha algunos digan: pero pastor, yo no me vendo por nada. Bueno, avancemos. ¿Cuántos niños y jóvenes son abandonados todo el santo día porque los padres trabajan de sol a sol porque quieren hacer dinero? No es que Dios no les supla, amado pueblo, para sus necesidades, sino que ellos tienen un deseo desenfrenado por hacer más de lo que deberían, y entonces son capaces de cometer estos actos tan crueles de que los niños están solos todo el día. ¿Cuántos pleitos matrimoniales surgen en las casas por asuntos económicos? ¿Realmente será que no nos vendemos? ¿O la realidad es que alteramos nuestras emociones y nos dejamos llevar por las cosas de la tierra? ¿Cuánta gente es robada por jefes llenos de avaricia que no quieren pagar lo justo? Y muchas veces dicen conocer al Señor esos malvados que no pagan. Amado pueblo del Señor, ¿cómo nos humillan a las personas cuando no tienen mucho dinero o cuando no usan ropa o cosas de marca? Son aborrecidos, son señalados, son despreciados por estas cosas. Aún en las escuelas, como los niños sufren porque los demás se burlan por el tipo de ropa o de zapatos que usan. Es impresionante la maldad del corazón de los seres humanos. ¿Cuántas personas, por el deseo de comprar la casa de sus sueños o su carro, son capaces de olvidar el valor de la familia? Los que venden droga lo hacen por amor al dinero y no les importa destruir tantos miles y miles de almas. ¿Cuánta gente muere en manos de un asaltante? Se cometen robos descarados, amado pueblo, en las compañías de teléfono, en las compañías de los celulares. Te estafan porque te comprometen a firmar contratos que ellos saben que no vas a poder permanecer en ellos, y luego te quieren robar. Ellos te tachan tu crédito porque no les importa, amados hermanos, nada de lo que tú sientes, sino solo su avaricia de las grandes compañías. ¿Cuántas cosas vemos al día de hoy, aún en la medicina, amado pueblo? Es impresionante que aún la misma medicina se preste en la avaricia, haciendo e inventando que las personas están enfermas cuando no lo están. ¿Cuánta gente es operada sin necesidad de ser operada, solo para cobrar dinero? ¿Y cuánto nos hemos dado cuenta al día de hoy que las mismas enfermedades ellos las desatan entre la humanidad para poder controlar a las personas y el dinero? Amado pueblo, es impresionante toda la vanagloria y toda la abominación del corazón de muchas personas sobre la tierra. Y que si en verdad son muy pocos los que no se venderían, la mayoría de la gente está cayendo en ese terrible error. Si analizamos bien esta pobre humanidad, veríamos el gran mal que trae el amor al dinero. Jesús dijo claramente que todo aquel que pone su corazón en las riquezas, su Dios es el dinero. Ahora surge una pregunta, que es una buena pregunta: ¿será acaso que Dios prospera? Claro que Dios prospera. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si algo relacionado con los bienes materiales trajo dolor o problemas a tu vida, no venía de parte de Dios, es algo que tú quisiste hacer. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice:
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero muchos hasta han dejado el camino del Señor con tal de hacer tesoros en la tierra. Y vuelvo a preguntarte, amado pueblo, ¿cuál es tu precio? Quiero que escuches porque una encuesta realizada en los Estados Unidos hace ya varios años reveló la cruda realidad de este país. Nosotros sabemos que los anglosajones no tienen ídolos como los hispanos. El pueblo de este país no tiene vírgenes, no tiene santos. Ellos no han creado nada de eso. Eso viene de la corriente del hispano. Pero el anglosajón, el americano, sí tiene un Dios que no es Dios, el Dios verdadero, y es el amor al dólar. Hermano, este pueblo por amor al dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Se corrompen las almas de tal manera por amor al dinero y por toda la vanidad de este país, de esta gran nación que se olvidó del Señor. Y que por un dólar, hermano, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Usted pensará que estoy exagerando, pero no es así, amado. La gente está dispuesta a hacer lo que sea. Desde muy temprana edad la gente es atrapada por esa corriente del amor al dinero en este país, amado pueblo del Señor. Y mire lo que esta encuesta reveló que hay en el corazón de las personas. Se le preguntó a mucha gente que sería capaz de hacer por 10 millones de dólares. Tal vez ahora mismo muchos hasta les brota la tentación al oír la cantidad. Pero amados, el dinero es lo más vano que existe sobre la tierra. Y le preguntaron a mucha gente qué sería capaz de hacer por 10 millones de dólares. El 25% dijeron que abandonarían a su familia. Otro 25% dijeron que abandonarían la iglesia para siempre. El 23% se prostituirían por una semana. El 16% renunciarían a la ciudadanía americana. 16% abandonaría a su cónyuge. Y el 3% regalarían a sus hijos en adopción. Desgraciadamente, eso es lo que hay en el corazón de las personas, amado. ¿Cuál es el precio de la gente? Y sabes que las cosas están todavía peor, porque hay personas que ahora mismo están haciendo todo esto que nombré y cosas peores sin ni siquiera recibir esa cantidad de dinero. La gente se ha corrompido y por cualquier cosa pierden su integridad, pierden sus valores, pierden lo que dicen creer. Le dan la espalda al Señor por el interés de las cosas vanas de la tierra. Cuando Cristo dijo una y otra vez, no se asombren de esto porque no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Dice que los elementos ardiendo serán deshechos totalmente. De esta tierra no quedará absolutamente nada. La sociedad se destruye y se corrompe cada día más. El amor al dinero y los afanes de la vida arrastran a multitudes de personas que ponen su mirada en las cosas temporales de la tierra. Vemos con dolor cómo los que tienen dinero humillan a los demás y se burlan de ellos, amado, creando dolor en el corazón de muchas personas. ¿Cuántas injusticias se cometen por avaricia en el corazón del ser humano? ¿Cuántos jovencitos son presa del bullying en los colegios porque no traen ropa de marca y de zapatos como los demás y hasta han llegado al suicidio, amado pueblo, por la burla y la presión de sus compañeros? Porque en este país no se enseña la humildad en el corazón, sino la soberbia y la altivez de aquel que tiene y que menosprecia al que no tiene. La gente ni come ni duerme porque está desesperada por conseguir dinero para comprar el celular más nuevo. Pobres y miserables sin entendimiento. Bien dijo una persona por ahí, amado, que ahora son teléfonos inteligentes y gente tonta. Y yo sé que tal vez algunos se ofendan con mis palabras y con mi mensaje. Pero tenemos que nosotros hablar las cosas, hermano, porque Satanás usa la vanidad para atrapar el corazón de las personas. Es impresionante, querido pueblo, cómo nosotros vemos gente desesperada. Se pasan toda su vida gastando su cuerpo, maltratándolo para trabajar y hacer dinero. Y luego tienen que gastar el dinero en los doctores cuando ya son viejos, porque su cuerpo ya no funciona por tanto que lo maltrataron, porque no comían, porque no dormían por hacer dinero. Y ahora todo el dinero se le va. Vuelvo y repito, el dinero es lo más vano que existe sobre la tierra. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse
Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Se lo voy a repetir, amados, porque es muy clara la palabra de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y en destrucción. Y mire, ponga atención porque dice los que quieren. Es que muchos ni siquiera lo van a lograr, solamente vendieron su alma al Dios dinero y a Satanás, vendieron su alma a las cosas de la tierra y ni siquiera van a lograr lo que están pensando. Es que no es como muchos andan diciendo por ahí. No existe, amados hermanos, ese paraíso y ese sueño que muchos piensan de hacer dinero y luego vivir tranquilamente y reposadamente en este mundo maldito, porque la maldición entró por el pecado. Sufre el que tiene y sufre el que no tiene. Si tienes, sufres porque tienes, y si no tienes, sufres porque no tienes. Salomón declara y dice que entendiendo cómo es la vida y la vanidad de la vida, dice que lo mejor que podemos hacer es poner nuestra mirada y nuestro corazón en el Dios Todopoderoso, esperando y aguardando su venida para que nos lleve al paraíso, donde nos espera la verdadera gloria y el verdadero gozo eterno. El amor al dinero es la raíz de todos los problemas que existen sobre la tierra. Porque es verdad que Dios puede y quiere bendecirnos, amados, pero a la manera de Dios y en buen orden, como Él lo ha establecido. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito, bendito, bendito sea el Dios Todopoderoso, que es sabio en gran manera. Dice: búsquenme primero a mí, busquen mi reino y mi justicia, y yo me encargaré de que a ustedes no les falte nada. Pero qué triste que aún mucho pueblo que dice conocer al Señor ni siquiera se congrega por estar haciendo dinero. Han abandonado al Señor por estar haciendo dinero. Piden horas extras y no le importa perderse los cultos con tal de hacer dinero. Qué tristeza, amado, y se les olvidó la promesa del Señor. Mis amados, debemos entender cuál es la base donde se paran todos los apóstatas. La Biblia enseña claramente que toda la apostasía tiene una raíz y es la avaricia. La Biblia lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 y 3, que declara: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La raíz de la apostasía surgió por el amor al dinero, cuando se levantaron los hombres que la Biblia profetizaba y que declaraba que por avaricia comenzarían a engañar a las personas y arrastrarlas con un espíritu de error, diciéndole lo que la gente quería oír. Porque Pablo dice que en los últimos tiempos la gente tendría comezón en los oídos, y no queriendo sufrir la sana doctrina, se amontonarían maestros que andarían conforme a sus propias concupiscencias y que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas, a cuentos inventados para que la gente se emocione y luego les dé el dinero, cosa que hemos visto por toda la tierra, y que eso ha provocado que mucha gente no quiera creer en Jesús, porque piensan que todos los que hablamos de Cristo andamos buscando dinero. Mas el Señor reprenda al diablo y su dinero perezca con todos los malvados. El reino de Dios no consiste en cosas materiales. Es que el Hijo del Dios del cielo descendió a la tierra para morir por nosotros, porque por el pecado estamos destinados al infierno. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en Él sea salvo, dice la bendita palabra. Isaías dice: venid y comprar sin dinero. Es que con el dinero no se puede entrar al cielo. No hay dinero suficiente en la tierra para poder ganar el cielo, amados. Es a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Pero toda esa gente que es arrastrada por la avaricia, todos los que engañan, todos los que mienten, viene la justicia de Dios. Es que no quedarán sin castigo todos los malvados que han condenado tantas almas por amor al dinero. Todos los que hacen el mal por amor al dinero van a ser condenados, dice la Biblia. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la bendita palabra. Alabado sea el Señor. Ahora lo que diré enseguida
Lo diré por dos motivos, amado. Ya es muy fuerte, pero soporte la palabra. El primer motivo por el cual diré esto es porque los predicadores como yo siempre debemos decir la verdad, por dura que sea. Porque Jesucristo es la verdad. Y en segundo lugar lo diré porque muchas personas, muchas almas están a punto de perderse y de irse al infierno, y nosotros no queremos eso. La Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está este grande mal, es lo que voy a decir. Hay un grande mal por todas partes, amados, que mucha gente ya no quiere buscar a Dios, porque en los últimos años, en cualquier iglesia que la gente entra, sea de la religión que sea, lo único que te hablan es de dinero, amado pueblo. Pase la palabra, porque yo sé que es fuerte y que muchos que están oyendo y que se dedican a robarle a la gente quisieran que yo me callara, pero no me callo nada. Amado, donde quiera que la gente entra y la gente lo comunica, la gente lo dice. Yo platico con muchas personas que no son cristianas y todos tienen el mismo dolor. No hay iglesia a la que no entres que solo dinero, dinero y dinero, y solo eso hablan, amado, cuando la Biblia es muy clara y dice que todos los que buscan enriquecer caerán en la tentación y en el lazo del diablo y serán arrastrados a la más densa oscuridad por haber puesto su mirada en el Dios dinero. Mas lleno del poder del Espíritu Santo, nosotros decimos como Pedro: perezca su dinero con ellos, amado. Es que es necesario traer un despertar al pueblo. Yo creo que Dios diseñó mi corazón para traer estos mensajes, amados, porque verdaderamente muchas veces uno no quiere meterse en problemas, pero paguemos el precio que sea con tal de predicar la verdad. Y si han llegado los tiempos, amados, que vamos a ser perseguidos por decir las cosas como son, pues que así sea, y alabado sea el Señor, porque Cristo viene muy pronto, y cuando yo me presente delante de Él, no quiero avergonzarme ni agachar mi cabeza. Quiero decirle: Señor, di el mensaje que tú me diste para darlo. Recuerdo a todos los que me están oyendo que Jesucristo viene por un remanente fiel, por un remanente que se va a guardar. Es cierto que donde quiera que la gente se acerca, solo dinero hablan, pero también es cierto que si Cristo viene por una iglesia, quiere decir que en medio de todo este caos sobre el mundo, todavía hay un remanente fiel que se ha guardado para el Señor. Nosotros, amado pueblo, volvemos a preguntarte en esta hora: ¿cuál es tu precio? ¿Por cuánto dinero o por cuál cosa material has dejado al Señor, tú que me estás escuchando? Algunos, por agradar al jefe, para que el jefe no los corra, se comportan como mundanos en el trabajo, pero olvidan que Dios es el que pone y que Dios es el que quita. Donde quiera que tú vayas, debes de decir que eres cristiano y comportarte como cristiano, y que venga lo que venga, porque Dios honra a los que lo honran, dice la bendita palabra del Señor. Se para el jefe contando chistes sucios y con tal de caerle bien, entras en su mundo. No, Señor, dile: yo no participo de eso. Usted me paga por trabajar, no por oírlo ni por contar chistes. Y así debe de ser un cristiano, amado. Piensa en esto, querido pueblo del Señor. Piensa en esta reflexión que un día escuché y que me gustó bastante. Dice: el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar un médico, pero no la salud. Puede comprar sangre, pero no la vida. Puedes rodearte de gente, pero no tendrás el amor verdadero. Y tristemente la gente hoy en día solo viven pensando en hacer dinero y no piensan en la vida eterna. ¿Y cuál es el gran problema y la gran tragedia de eso, amado? Y mire, el Espíritu me revela que ahora mismo hay tanta gente sintiéndose incómoda con este mensaje. Quisieran que ya terminara, pueblo, pero por ti mismo que estás sintiendo esa ansiedad, es por amor a tu pobre alma. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante, hablando nuestro Señor Jesucristo. La heredad de un hombre rico había producido mucho, dice el Señor, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice la bendita palabra del Señor. Termino con unas cuantas preguntas en esta hora, amado. ¿Qué cuentas entregarías a Dios si Él te llama hoy a su presencia? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Qué haces para tu iglesia? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cuál es tu precio hoy en día? Nosotros sabemos que Cristo nos compró a precio de sangre para servirle a Él. Sangre carmesí, sangre de Manuel, sangre de Cristo. Y nosotros vivimos y morimos por Él. Y así debe de ser todo creyente. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, te habías apartado o reconoces que hoy el avaricia y el amor al dinero te había arrastrado, hermano, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor, porque Cristo viene muy pronto. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré. Aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Dígalo, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia. Eso es. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Serafines, humíllense ante Él.
mancebos y doncellas, los viejos y los niños, exalten a una voz al Señor nuestro Dios. Aleluya. Inconmovible, así eres tú, inconmovible eres, Señor. Nunca cambias, aunque te ofenda, íntegro y justo, así eres tú. Dígalo con sus entrañas.